merecedores de la victoria. La verdad que el primer tiempo nuestro ha sido muy bueno. Quizás, como viene siendo habitual en estos últimos partidos en casa, pues si hubiéramos metido muchas de las ocasiones que hemos tenido, he contado hasta 12 disparos a puerta en el primer tiempo, pues bueno, hubiera sido el resultado más amplio y quizás nos hubiéramos divertido algo más en el segundo tiempo. Hemos sufrido, pero bueno, muy contento, quinta victoria consecutiva. Nuevamente un chico de primer año debutando en el equipo titular como Paquito. Sumamos ya 5 jugadores de primer año ya en el División de Honor, promocionando jugadores, intentando que se formen para que, bueno, llamen a la puerta posteriormente de ese Sevilla Atlético. Muy bien, la verdad que muy contento, se le han pedido muchas cosas. La verdad que cuando se sube al División de Honor cambia la intensidad, cambia también un poquito el modelo. Entonces, bueno, se le piden muchas cosas para el primer partido, ha estado muy participativo, ha tenido incluso un gol en un tiro a bocajarro ahí en la frontal del área. Contento con el chaval, seguirá sumando y seguiremos mejorándolo para que pueda llamar la puerta de los equipos más arriba, ¿no? Este tipo de partidos pasan estas cosas. Tú llegas mucho, tienes muchas ocasiones, estás bien plantado, pero gracias a Dios no hemos adelantado en el marcador, porque generalmente este tipo de goles, que son una desgracia por varios accidentes, se ponen por delante incluso ellos en el marcador. Si es verdad que ha habido un rechazo, una segunda jugada, toca en un defensor nuestro, eso despista a Alfonso, entra, no hemos sabido reponer, no hemos puesto por delante 2-1, quizás en el segundo tiempo hemos debido marcar ya el tercero para dejar sentenciado el partido. No ha sido así, pero el equipo está ordenado, ha sabido mantener la situación y quizás en algún contraataque hemos podido meter el tercero, pero bueno, no ha llegado, 3 puntos más, quinta victoria consecutiva y afrontamos el Tourmalet estando ahí peleando por el título. Sí, evidentemente este tipo de partido, cuando todo el mundo te da por favorito y cuando tú puedes tener ese nivel de exigencia que te lo tienes que meter tú mismo porque el rival a lo mejor no te lo da, pues es peligroso. Nosotros hemos sabido mantener la situación, hemos estado ordenados y creo que, bueno, hemos sido merecedores de la victoria y afrontamos, como tú bien dices, el Tourmalet con todas las de la ley. Vamos ahí a luchar por el título y el primer rival que tenemos es el Córdoba y ya estamos pensando en eso. Sí, es verdad que, bueno, todo el que ha seguido al División de Honor este año ha podido comprobar la cantidad de jugadores que bajan, suben, están, aparecen. Tenemos mucho movimiento en cuanto a la plantilla, eso es muy positivo para el club porque todos los jugadores están activos. Nosotros promocionamos jugadores, pero sí es verdad que, bueno, tenemos que hacer equipos nuevos con respecto a los jugadores que van entrando. Yo creo que llegamos al Tourmalet con toda nuestra capacidad, vamos a pelear el título y además yo creo que con garantía porque muchos de los partidos son en casa. Tenemos al Málaga en casa, tenemos al San Feli en casa, pero no vamos a ir más allá, partido a partido. El Córdoba el próximo domingo y ahí es donde nos vamos a centrar.